Con el fin de brindar información de primera mano a los líderes de opinión de la zona de influencia del proyecto vial, la concesionaria Ruta del Sol convocó a periodistas y trabajadores de la comunicación a hacer parte de un recorrido por el Centro de Control Operacional, CCO, para darles a conocer cómo opera esta central de información que se ha convertido en los ojos y los oídos de la Ruta del Sol, Sector 2. Les mostramos cómo interactuamos con ellos, con las líneas que tenemos destinadas para ellos, la tecnología que ponemos al servicio de nuestros usuarios para brindarles esa comodidad, esa tranquilidad en el monitoreo que realizamos sobre el sector vial concesionado. Adicionalmente, los periodistas conocieron un poco más sobre las campañas de seguridad vial que se realizan a lo largo del corredor vial. Les comentamos sobre las campañas que diariamente realizamos entre la gestión social, el área de operaciones y mantenimiento y la policía de carreteras, tratando de llevar un mensaje a nuestros usuarios de respeto por las normas de tránsito, de precaución. Los comunicadores manifestaron que con esta información se tiene un conocimiento más claro del proyecto y se va a ver reflejado en su trabajo. Un simulacro que ahí demostró toda la capacidad que tiene la seguridad de la Ruta del Sol y la atención inmediata de los paramédicos para atender una emergencia como la que nos acaban de demostrar en este simulacro en el día de hoy. Me parece maravilloso, me parece extraordinario, ¿verdad que sí? Ha sido una experiencia significativa. ¿En qué sentido? Que se conocen muchos de los mecanismos, de los sistemas, de las herramientas que tiene la concesionaria vial Ruta del Sol para todos los usuarios. El simulacro de una emergencia vial fue la herramienta lúdico-pedagógica que se usó para mostrar de forma clara el compromiso que tiene la concesionaria Ruta del Sol. Y otro de los objetivos es revisar los protocolos de atención de emergencias para, en esta época de fin de año, ofrecerle un corredor seguro a los más de 28.000 usuarios que se esperan que transiten en esta temporada.